Victoria, en donde 22 empresas de la localidad, del área, están ofertando más de cerca de 700 vacantes de empresas muy importantes, algunas de ellas aquí, asentadas directamente en el municipio de Salinas Victoria. Y bueno, además de esto, bueno, pues el día de hoy el señor alcalde nos invitó precisamente a la inauguración, a la puesta en marcha, en funcionamiento de la Oficina Municipal del Empleo, la cual en coordinación con la Secretaría del Trabajo y también por una indicación muy precisa del señor gobernador del estado, Rodrigo Medina, nos pidió que pusiéramos el acento en Salinas Victoria, dado la dinámica de crecimiento, de fortalecimiento de las inversiones que se está dando aquí, pero también y fundamentalmente porque precisamente es la sede de un gran proyecto logístico a nivel nacional, como ustedes lo saben, que es el Interpuerto. De tal manera que esta Oficina del Empleo, pues en esta Oficina del Empleo te van a poder atender todos los programas de que dispone la Secretaría del Trabajo de manera coordinada con el municipio de Salinas Victoria, para darle soporte precisamente a toda esa demanda que va a haber de empleo, de técnicos, de capacitación para el trabajo y desde luego los programas de vinculación y de fomento laboral que tenemos.